Hey, un saludo amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy Te Hablo De. Yo soy Ángelo y hace unos 6 meses, en el 2022, yo les traje lo que fue mi comentario acerca de esta GPU que ustedes están viendo aquí. Es decir, yo les traje si valía la pena esta GPU en 2022. Para quienes no vieron ese video o no recuerdan de qué estoy hablando, pues estaba hablando de la 5600 XT, una GPU que en su momento y todavía me parece una excelente compra si la consigues a un buen precio. Trae 6 GB de VRAM, que puede ser un poco corto para lo que muchos esperan, pero creo que por su precio y calidad, pues todavía es una tarjeta que vale muchísimo la pena, sobre todo pues si la vas a usar para juegos, digamos, competitivos. Sin embargo, desde ese entonces he intentado para ustedes traerles la review de esta GPU que está acá. Bueno, y es que bueno, como pueden ver, tengo dos que, aunque a simple vista parecen idénticas, pues realmente no lo son tanto. Ahora tengo que ver cuál es cuál acá, porque ahora sí. No lo son tanto. Y es que resulta que desde que hice ese video de la 5600 XT, he querido traerles un review de la 5700 XT. Sin embargo, durante todo ese tiempo, el precio al que rondaba en el mercado de segunda mano siempre me parecía, la verdad, un poco alto, rozando los $180. Y entiendo que cada mercado es completamente diferente. Por favor, recuerden que yo puedo hablarles de mi situación actual acá en Inglaterra, pero entiendo que en Latinoamérica puede ser más o menos económico, ¿no? Dependiendo la situación, el país y, bueno, si el modelo fue o no popular allí. Pero bueno, yo supongo que los precios de alguna forma se reflejan en una tarjeta que es económica en algún lado, también lo será equivalentemente en otros países, ¿no? Entonces, en todo caso, la 5700 XT estaba siempre por los $180. Si no recuerdo mal, la 5600 XT en aquel momento costaba alrededor de unos $140 cuando yo la compré, hace unos 6 meses. Entonces, buscando y buscando, la verdad es que nunca conseguí una 5700 XT a un precio que me pareciera, digamos, correcto. Sin embargo, recientemente tuve la oportunidad de comprar no una 5700 XT, sino la 5700 no XT. Y bueno, a este punto ustedes se estarán preguntando qué diferencia hay entonces entre la 5700 y la 5700 XT. Y yo podría decir que es una versión mejorada de la 5600 o una versión recortada de la 5700, dependiendo cómo lo quieras ver. Creo que comparte, digamos, un poco más de cosas con la 5700 porque pues esta tarjeta viene con 8 GB de VRAM y tiene un bus de 256 bits. La diferencia mayor radica en que tiene la misma cantidad de unidades de cómputo que la 5600, es decir, tiene la misma cantidad de cómputo de la 5600, pero la misma cantidad de VRAM y bus de memoria de la 5700 XT. Y el otro cambio importante es que las frecuencias de esas unidades de cómputo son mucho más altas que la de la 5600, así que es un punto bastante intermedio. Y también hay la posibilidad de flashearlo para que puedas, digamos, llevar las frecuencias más alto. No vas a aumentar la cantidad de unidades de cómputo, pero sí la frecuencia de las mismas, haciendo que el comportamiento de la 5700 normal se acerque muchísimo más a lo que es el comportamiento de una 5700 XT. Y debo reconocer que cuando me la encontré en eBay, ya no recordaba ni siquiera que esta GPU en particular existía. Creo que por eso le he colocado el término de subestimada, porque creo que muchos nos hemos olvidado que había una versión intermedia entre la 5600 XT y la 5700 XT. Pero lo más curioso de todo esto y el por qué decidí comprarla es porque esta GPU, al menos en Inglaterra, y estuve revisando un poco en Estados Unidos, tiene una cosa bastante curiosa, y es que en el mercado de segunda mano la puedes conseguir al mismo o menos precio que la propia 5600 XT, lo cual evidentemente no tiene ninguna lógica porque es una tarjeta mucho mejor, pero creo que la demanda de esta tarjeta es mucho menor justamente porque la gente ha olvidado que existe y normalmente van a buscar la XT de cualquiera de sus dos variantes, de la 5600 o de la 5700. Entonces, habiendo visto todo eso, esta la encontré por nada más y nada menos que $130. Es decir, mucho más económica de lo que me costó la propia 5600 hace 6 meses. Y dije, bueno, el mercado debe haber bajado. Sin embargo, si van a revisar precios de eBay, se van a dar cuenta que la 5600 XT, la verdad, no ha cambiado demasiado en cuanto al precio que yo la compré, unos $140. Sí, a lo mejor la consiguen por unos 130, pero Pero como digo, el hecho es que esta es una mucho mejor GPU, ya que trae más VRAM, trae más ancho de banda de memoria y además con las unidades de cómputo están a una velocidad mucho más alta y la vas a encontrar por el mismo o menos precio, lo cual me pareció una locura. Pero ahora la pregunta que estarás haciendo es ¿qué tan buena es? Y para eso vamos a pasar a los benchmarks. Y bueno, comienzo aclarando que como ven acá los videos están acelerados de modo que ustedes puedan ver más contenido, es decir, más metraje de lo que es la captura que he hecho durante todo el tiempo que estuve jugando. Evidentemente no es todo, pero esto nos permite que ustedes puedan ver allí arriba pues un poco más lo que es la curva del frame time y el frame rate. En este caso pues todo es limitado a 60 FPS, que es lo que me interesa llegar y demostrar, y en este caso pueden ver que el juego está bastante estable. No voy a decir que es perfecto porque hay momentos de caídas muy puntuales, como pudimos ver anteriormente, que puede bajar ya sea por una compilación de shader o quizás por la falta de memoria en puntos muy puntuales, en donde el juego pues va a caer hasta los 40, pero digamos que es un stuttering momentáneo. Luego en el juego normal la mayoría del tiempo, por no decir el 90-95% del tiempo, vamos a tener unos 60 FPS bastante estables. Sin embargo, ven, como ven acá, pueden ver que ocurre ese bajón y luego pues el juego se mantiene alrededor de entre 55 y 60. Pueden ver que la media de frames es de unos 59. Esto, claro, estoy jugando en calidad alta. Estoy seguro de que jugar en calidad media perderíamos ya todo este tipo de problemas. Este es un juego que ha sido, pues, la verdad, ha ido mejorando bastante con el tiempo en términos de rendimiento y de calidad. Ya las texturas medias no se ven borrosas como se veían antes. Por lo tanto, pues, podremos disfrutar de una gran calidad de juego con esta tarjeta. Como han visto acá, todo lo que les he ido mostrando, pues, la línea del frame time está a un perfecto 60 FPS. Aunque, pues, hay zonitas que sí va a caer un poco, pero la experiencia de juego sigue siendo bastante buena. En el caso de Hogwarts Legacy, sabemos que este es otro juego de esos que pues lamentablemente no han sido de los mejores optimizados, aunque se ha ido mejorando bastante con el tiempo. Pues acá también pueden ver que es un juego que en líneas generales se va y se mueve muy pero que muy bien en esta GPU. Pueden ver que en calidad alta con FSR en modo 1440p igual obtenemos pues la verdad un frame rate bastante estable. No es perfecto, pero creo que nunca en juego de PC realmente es perfecto. Hay muchos factores que intervienen, pero la mayoría del tiempo pueden ver acá cómo el juego se mantiene a 60 FPS sin demasiado inconveniente, aun cuando estamos pues digamos volando o a altas distancias o en zonas con bastante textura. Una cosa que sí he notado de este juego es que los tiempos de carga parecen haber disminuido muchísimo, ya que acá llegamos y la puerta se abre automáticamente cuando antes teníamos que pues, esperar un ratito a que esta cargara lo que había detrás. Miren las puertas como se siguen hablando. Aquí hay un problema que no sé si es un error, un bug momentáneo o algo constante, como vieron en esa puerta, pero más allá de eso pues no pude ver nada así particular del juego que me rompiera la experiencia. Como pueden ver, se mantiene normalmente a 60 FPS, se ve bastante bien y cero problemas para poder jugar este juego con la RX 5700. Miren acá que los tiempos de carga son muy rápidos y pues la verdad, a pesar de los 8 GB de VRAM y que estamos jugando en alto, no veo ningún tipo de inconveniente a la hora de disfrutar de este título, que la verdad está bastante bien. Aquí pueden ver texturas bien cargadas, todo bastante normal. Continuando con otro juego, ahora vamos a probar el Resident Evil 4, que es otro de esos juegos pues que requiere de muchísima VRAM y que ha tenido mucho pues controversia, que se utiliza para decir que la falta de VRAM hace que los juegos crasheen, cosa que bueno, eso no debería ser así. Realmente esto es un problema de Capcom que tendría que haber resuelto ya a este punto, pero pues no hemos tenido realmente patch para este juego. En todo caso, acá no tenemos ningún tipo de reconstrucción de imagen. He colocado el juego a 1440p y he utilizado el preset de priorizar los gráficos, esto porque bueno, la verdad lo que había luego era con ray tracing, etcétera, y pues simplemente pensé que esto era más que suficiente. Como pueden ver, el uso de GPU es sobre el 80% y la cantidad de RAM usada es apenas de 5 GB de VRAM, por lo que tenemos más que de sobra acá para disfrutar de este título a una grandísima calidad. Como pueden ver, esta es una de las zonas que me gusta probar porque hay muchos enemigos, hay mucha geometría, más o menos no es de mundo abierto evidentemente este juego, pero pues es una zona bastante abierta con bastantes elementos. Entonces por aquí podemos probar explosiones, millones y todo. Y miren que, pues la verdad, si hemos tenido alguna caídita, ha sido muy puntual y que puede deberse a una lectura de disco, a una compilación de shader quizá o alguna cosilla, pero en líneas generales el juego va fluidísimo, como pueden ver ahí perfectamente bien en lo que es esa línea de frame time y frame rate. Y lo mejor de todo es que nunca nos pasamos, lo más que hemos tenido es un 90%, 91% de utilización de GPU, lo cual está bastante bien para que de modo que tengamos siempre ese pequeño margen en caso de que se requiera más en algún momento. Acá pues otro juego que me gusta probar de este año es el Returnal, y la razón por la que me gusta probar este juego es porque al ser un juego que requiere mucho reflejo y de ser muy rápido, entonces pues nos permite como que ver cualquier problemita que podríamos encontrar. Es un juego que vas abriendo puertas muy rápidamente, vas pasando de un nivel a otro, y la verdad es que desde mi punto de vista acá también funciona pero la mar de bien. Y como pueden ver he sido algo conservador, me atrevería a decir. Lo que pasa es que es un juego que es bastante cambiante en cuanto a lo que te puede presentar en pantalla respecto de otros juegos. Como pueden ver, por algunos momentos la utilización de GPU es apenas del 50 o 60% y en otros momentos sube al 80%. Entonces, para evitar eso, pues lo he dejado en 1440p alto con FSR en quality. Probablemente podríamos obtener no solo más frames, lo cual sería útil para aquellos que tengan monitores de alto refresco, pero también podríamos pues tener, digamos, quizás mejor calidad o una resolución mayor. En todo caso, para mí esta es un punto de balance bastante bueno, con el cual el juego se hace más que disfrutable. Y pueden seguir viendo allí que el frame time tiene pocos, por no decir nada, de problemas, y se mantiene muy pero que muy bien. La verdad es que este port ha sido muy bueno y no tengo la particular crítica, y con las 5700 este juego se puede pues disfrutar de verdad de manera muy buena. Pueden ver que en cero inconveniente a la hora de jugar Returnal en PC. Y aquí tenemos a Plague Tale Requiem, también otro juego que es muy demandante, y que bueno, lo he dejado acá porque me ha ocurrido algo muy raro y no sabía si colocarlo o no. Ahora, el juego en líneas generales funciona muy bien, como pueden ver en la línea del frame time. Sin embargo, hubo momentos por algún motivo que el juego se paraba por un segundo con un stuttering muy fuerte, de hasta de 45, y no es un tema de VRAM. Pueden ver que en tema de VRAM apenas estamos utilizando pues muy poquito, ¿no? Unos 2 GB de memoria allí, 2 GB y medio, o sea, eso es un juego que lo tengo apenas en high, no está en lo más alto, y, o sea, y la colocación es apenas de 3 GB. Sin embargo, había unos momentos muy extraños donde el juego se paraba un buen rato, y no sé si es un problema de mi disco, no sé si es un problema del sistema operativo, o este juego no se la lleva bien con la 5700. La verdad es que no sabría determinar qué es lo que pasa, pero como no sé si es un problema muy puntual mío, decidí dejar el benchmark, al menos para que vean que cuando el juego está funcionando bien, funciona perfectamente a 60 frames por segundo sin ningún tipo de inconveniente. Pero como pueden ver, hay momentos muy raros en donde el juego simplemente se para por completo, y no sé a qué atribuírselos exactamente. Como dije, no sé si es mi PC, no sé si es alguna combinación de hardware muy particular que yo tengo, pero bueno, si alguno pues la tiene y lo puede confirmar, a lo mejor es algo que me pasa a mí nada más. De este modo pueden ver que va todo bastante bien. Acá pueden ver que incluso con todas las ratas, todo lo que está ocurriendo en pantalla, pues la verdad es que la tarjeta va a 60 FPS apenas utilizando un 80 o 90% de su capacidad, por lo que vamos a poder tener una experiencia de juego bastante buena si no te ocurre lo que me ha ocurrido a mí. Aquí otro juego que no ha tenido el mejor de los lanzamientos, ha sido un port bastante malo, y sé que esta no es la peor zona que tiene el juego. Más adelante tengo entendido que el nuevo planeta del juego se coloca mucho peor, pero bueno, yo la verdad es que estoy esperando un poco que lo arreglen antes de jugarlo, y bueno, por ahora tengo solo la zona principal. Pero en este caso pueden ver que el juego corre bastante bien a unos 60 FPS sin demasiados inconvenientes. Aquí pues lo pueden ver que estamos utilizando alrededor de un 70%, 80% de la GPU, y el juego está funcionando bien. Eso sí, es cierto, hay que decirlo, he tenido que utilizar 1080p medium con FSR para que el juego pues me fuera fluido en esta calidad, ¿no? Como les dije, este no es de los mejores ports que hemos tenido últimamente, pero yo creo que particularmente aún así el juego se ve bastante bien, comparado sobre todo con el primero. Creo que es un juego bastante disfrutable, y si tienes una 5700 XT normal, perdón, no XT, vas a poder disfrutar de este juego sin demasiado inconveniente. Podemos ver cómo incluso en la cinemática el juego se ve bastante bien. Quizás le podríamos quitarle FSR, pero también es un juego muy variable, entonces en algún momento me da la impresión impresión de que el juego va a utilizar o va a requerir más GPU y entonces en ese momento no vamos a tener disponible y va a bajar los frames. Entonces en vez de hacer eso, prefiero mantener FSR en modo quality. Así que bueno, este ha sido, y junto a la Plague Tale Requiem, uno de los pocos juegos que realmente no he podido disfrutar a 1440p, pero yo creo que bueno, considerando que uno de los juegos más recientes de la lista, en la 5700, teniendo ya los años que tiene, te sigue comportando realmente muy bien. Y por último, pues un juego que a mí me encanta, me parece uno de los portentos técnicos más mejores que hay en PC, en todo sistema, es el Spider-Man. Y en este juego debo decir que quedé gratamente sorprendido porque sin utilizar FSR ni nada por el estilo, el juego funciona a 60 FPS casi como una roca, cero inconvenientes, cero stutterings. Es cierto que no hay ray tracing con esta GPU, pero la verdad es que aún así el juego me parece que se mueve y se ve muy, pero que muy bien. La verdad es que me esperaba una situación donde quizás hubiéramos tenido que bajar algo, pero como ven acá nada, 1440p high, no es very high, quizás pudiéramos haberlo llevado a very high, pero a mí me gusta siempre dejar como ese margen, ¿no? Donde en el caso de que haya una escena demandante se mantenga todo bastante, pues digamos, suave. Acá pueden ver que sin importar la situación, si estamos en, digamos, moviéndonos por la ciudad, si hay una escena de acercamiento, de combate, lo que sea, el juego pues se sigue manteniendo realmente a unos 60 FPS bastante sólidos, ¿no? Hay la típica bajadita que puede ocurrir en un momento determinado, pero creo que eso no quita de lo que es el disfrute del juego. Sobre todo considerando para aquellos como yo que lo jugamos en PlayStation 4 a 1080p y 30 FPS además, ¿no? Ahora acá lo podemos jugar a 1440 con mejor calidad y además a 60 FPS. Y si tienes una 5700 y la consigues por el precio que te lo comenté al inicio, pues la verdad es que creo que vas a tener una muy buena GPU por mucho rato. Así que habiendo probado todos estos juegos, creo que es fácil decir que la 5700 sigue siendo una tarjeta bastante capaz. Y bueno, como han podido ver, la verdad es que desde mi punto de vista la GPU se comporta muy muy bien. Hemos podido jugar a todo o casi todo a una resolución de 1440p, aunque es cierto que nos hemos ayudado con tecnologías como FSR, pero nunca hemos tenido que bajar del preset de quality, lo cual pues nos mantiene una calidad de imagen bastante alta. Además, al final del día la idea de este tipo de tecnología es justamente esa, que podamos mantener una muy buena calidad de imagen y un buen frame rate pues en tarjetas, digamos, que no son tan capaces. Y yo agradezco muchísimo este tipo de cosas, porque de otro modo pues hubiéramos tenido que jugar a un frame rate más bajo, calidad más baja o resolución más baja. En este caso pues podemos tener una buena combinación de parámetros y aún así disfrutar muchísimo de esta GPU. Como han visto, he intentado probar todos los juegos más recientes, quitado de aquí algunos juegos que ya hemos probado anteriormente como Dying Light 2, Cyberpunk, no porque no crea que son juegos potentes, pero Cyberpunk es un juego que creo que ya la manera de probarlo es con Ray Tracing. Estas tarjetas, como saben, no soportan Ray Tracing. Y luego pues tenemos otros juegos como Dying Light 2, etcétera, que también creo que ya tienen algún tiempo del mercado, y quise utilizar juegos un poco más recientes, aunque bueno, no todos estos juegos la verdad han tenido unos grandes ports. En todo caso, en lo que hemos visto acá es que ha funcionado muy pero que muy bien, incluso con esta tarjeta de hace algunos años. Y la verdad es que lo que fue la RDNA1 fue unas tarjetas bastante eficientes, bastante buenas en su momento, y se siguen manteniendo bastante bien. Entonces desde mi punto de vista pues la verdad es que si estás buscando una GPU usada y la puedes conseguir a un muy buen precio en tu país, ok, la tengas en mente respecto de la 5600 XT, que a lo mejor te puede dar una sorpresa el hecho de que la consigas al mismo o menos precio que esa misma. Evidentemente la 5700 XT es mejor, pero en mi caso costaba unos $60 más de diferencia de media, por lo que de la diferencia en rendimiento de esta tarjeta con la 5700 XT, cuando le haces overclock y la flasheas, es de menos del 10%. Entonces estoy pagando más de 30% más de precio por menos del 10% de performance. Desde mi punto de vista no vale la pena. Y en su momento también les dije que la 5600 XT, este modelo en particular, o sea, esta es la 5700, pero el 5600, que es exactamente este mismo modelo, me gustaba muchísimo este modelo de MSI por lo robusto y por lo bien que refrigera, ¿no? Y por lo bien que está. Entonces pues tuve la suerte, porque no lo estaba buscando. O sea, normalmente cuando busco este tipo de GPU busco cualquier modelo funcional a un precio decente, pues me lo encontré exactamente igual a la 5600 XT, lo cual me genera un problema a la hora de identificarlas directamente, pero es un modelo que me encanta. Y entonces pues poder tener las dos exactamente del mismo modelo, pues la verdad es que no me molesta. Al contrario, pues es un modelo, es uno de los modelos de GPU que más me ha gustado recientemente en cuanto pues a construcción. Así que bueno, tenemos esa allí. Entonces, bueno, lo que quería era traerles todo esto a ustedes, amigos, que vieran pues lo genial que son, que es la 5700, una tarjeta subestimada, es mi punto de vista, olvidada, porque la verdad es que ni yo mismo lo recordaba, quizás ustedes sí, yo haya sido el único que se haya olvidado de ella, pero por lo que veo, los precios en eBay pues parece que no es muy demandada respecto a su hermana mayor, así que puede ser un pequeño tesoro escondido que si buscan con calma podrán encontrar a un buen precio. Un saludo y como siempre nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.